Cuando yo estaba haciendo el bachillerato, pues yo misma anotaba y también los profesores que tenían más facilidad para asignaturas de ciencia, sobre todo para las matemáticas. Entonces, si bien las carreras de matemáticas, física, no eran tan apropiadas para las mujeres, se pensaba, como quizás otras carreras, pero sin embargo, yo no tuve ningún problema porque tanto mi familia como también los profesores que tuve siempre me animaron a que estudiara lo que quisiera. Creo que este es un mensaje importante para los estudiantes, de que cuando ellos están dispuestos a elegir su carrera, elijan aquello que sientan que quieren, que van a estudiarlo con más gusto, etcétera. Pues cuando yo empecé no pensé cómo iba a ser mi carrera en un futuro, sino que yo iba estudiando. O sea, a mí me gusta estudiar, me gusta conocer cosas nuevas, me gusta descubrir cosas en los laboratorios, etcétera. Entonces yo iba haciendo poco a poco y cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de hacer una tesis doctoral. Esto fue en la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección del profesor Justiniano Casas. Creo que la tesis era de una valía importante, pero lo que sí fue realmente importante para mi carrera fue el poder hacer una estancia en el extranjero, en la Universidad de Reading, bajo la dirección del profesor Harold Hopkins. El profesor Casas me orientó pidiendo una beca del British Council, yendo al Reino Unido, a Inglaterra concretamente, y esto me abrió muchas puertas, no solamente para ver la investigación ya desde un punto de vista internacional, sino para relacionarme con muchos grupos de investigación y poder participar en congresos, poder así también publicar en inglés, en revistas de valía internacional. Entonces, hay que pensar que esto fue en los años 67-68 del siglo pasado. Por lo tanto, en aquel entonces suponía para mí un gran empuje para la profesión y el desarrollo de la carrera que he hecho después. Yo estoy como profesora emérita y también con una categoría que califican como profesora honoraria, o sea, catedrática emérita y profesora honoraria en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, esto me permite poder estar participando en proyectos de investigación y así lo hago. En este momento, el proyecto de investigación que estamos desarrollando es una continuación de nuestros trabajos en polarización, en el uso de pantallas de cristal líquido para hacer polarímetros y poder aplicar esta característica de la luz, la polarización, para poder determinar características específicas en tejidos, tanto humanos como de animales y también en vegetales, y poder distinguir cuál es el estado de esas células, de las imágenes que se pueden obtener con el microscopio, aplicando los criterios y basándonos en la polarización para distinguir enfermedades, células que no, incluso células que pudieran ser cancerosas, se quiere aplicar también para imágenes de la piel. Entonces, esto es desde el punto de vista de investigación. Desde otros aspectos, esto me permite también estar en comisiones a nivel internacional. Por ejemplo, participo activamente en una comisión del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, en el que designamos cuáles van a ser los temas para unos cursos que hay de óptica todos los años. También estoy participando en el Comité para el Día Internacional de la Luz, el Comité Español que presido. Esto también nos da una visión y una relación con otras instituciones en España y una interconexión con la Secretaría Internacional del Día Internacional de la Luz, y es un proyecto de divulgación que creo que en este momento es importante, porque es importante que la sociedad conozca cómo la luz como ciencia y como básica para muchas tecnologías
puede ayudarnos para el bienestar humano, para el desarrollo, para la salud, para el bien, el cambio climático, incluso ahora también en este momento en que estamos padeciendo esta pandemia. Yo he dedicado toda mi vida a trabajar en la óptica y dentro de la óptica lo que sería la calidad de la imagen, aplicaciones relacionadas con mejora en la resolución de la imagen, imagen médica, imagen óptica, etc. Entonces, hoy día, cuando, por ejemplo, designan todas estas líneas también como fotónica, querría explicar que fotónica es un nombre más reciente, que abarca todo lo que es relacionado con la luz, la interacción de la luz con la materia, el láser, las aplicaciones, por ejemplo, para comunicaciones, las aplicaciones para energía solar, placas fotovoltaicas, todo lo que podría ser también aplicaciones en medicina, mejoras de la instrumentación óptica en medicina, tanto para oftalmología como en endoscopia. Podría citar muchas líneas de investigación, muchas líneas de aplicación que hoy están designadas con el nombre de fotónica. Supuso un cambio muy importante en esta línea de investigación el descubrimiento del láser, que fue en el año 1960. Y el 16 de mayo fue el primer día, el 16 de mayo de 1960, que se obtuvo luz láser. Y por eso también ese día es el que declaró la UNESCO como Día Internacional de la Luz. Entonces, todas estas líneas hoy día se conocen como fotónica. Y quizás el nombre, este nombre más moderno, podría tener que ver porque son técnicas que están relacionadas con el fotón. El fotón es como el corpúsculo de luz que tiene, que es el que cuenta cuando se interacciona luz y materia o bien cuando la materia emite luz. Entonces, de fotón se creó el nombre de fotónica, pues por ejemplo, para que se entienda, como del electrón se creó el nombre de electrónica. Entonces, yo pienso que la fotónica y también toda la tecnología relacionada con la luz tiene mucha importancia en lo que es el siglo XXI y así fue también reconocido por la comunidad, por la Unión Europea, cuando declaró a la fotónica como una de las técnicas clave entre cinco en el año 2005. Y luego, como le digo, el año 2015 fue el Año Internacional de la Luz y desde el 2018 celebramos el Día Internacional de la Luz. O sea, no cabe duda que es una línea que tiene una importancia a nivel internacional, a nivel de instituciones, etcétera. Cuando yo estaba en la Universidad de Zaragoza, tuve la oportunidad de colaborar con físicos que habían ido al Hospital Clínico Universitario. Era el comienzo de los físicos dentro de los hospitales. Entonces vimos que técnicas de Fourier, o sea, de lo que es el análisis de la imagen, basándonos en la frecuencia espacial, así como del sonido hay también la frecuencia, pues dentro de una imagen que es una señal en dos dimensiones, se habla de la frecuencia espacial. Entonces vimos que estas técnicas que ya aplicábamos en óptica se podrían pasar a algunas imágenes en lo que serían imágenes médicas. En aquel caso lo hicimos para gammagrafías y también radiografías. Y esa fue una contribución muy novedosa en los años 70 que hice cuando estaba en la Universidad de Zaragoza con los que habían sido alumnos míos y que entonces estaban en el Hospital Clínico. Luego continué cuando vine a la Universidad Autónoma de Barcelona. Continué también con la imagen óptica, estudiando lo que serían las imágenes en cardiología. Pero luego ya esta colaboración con medicina fue un poco desvaneciéndose y me fui dedicando más a proyectos que tenían que ver más, incluso algunos industriales. Por ejemplo, pues tuvimos en la Universidad Autónoma de Barcelona
el primer proyecto de la Comunidad Europea dentro de la categoría Growth. Y este supuso un proyecto con 8 socios de diferentes países de Europa, como es Holanda, Alemania, Francia y España, y que fue un proyecto desarrollado con mucho éxito, haciendo reflectometría, que es estudio de superficies, de la forma que tienen superficies más bien planas, por métodos muy novedosos en aquel entonces, y que estaba muy apoyado también por la industria y por institutos de investigación muy relacionados con la industria. Cuando voy a recibir el premio de a mujeres pioneras en física, química, matemáticas, yo me pregunto yo misma, ¿he sido yo pionera? O sea, yo creo que, bueno, por la época en que he desarrollado mi carrera, pues sí que fui la primera, digamos, en muchas cosas. Por ejemplo, la primera que obtuvo una plaza de profesor agregado, que era ya una plaza permanente en la Universidad Española, en la línea de física, cuando, claro, no había ninguna catedrática en física, sí que había en otras líneas de la universidad. Digamos, eso en aquel entonces para mí era un pasito más. Pero bueno, ahora visto desde ahora, puede considerarse que había un cierto carácter de pionera. Después, la salida al extranjero, el estar en congresos donde estábamos poquísimas mujeres, y también, pues, no sé, dentro de la línea, yo me he considerado muy apreciada en este sentido por mis compañeros, he colaborado con hombres y con mujeres, entonces, pionera, pues yo creo que ha sido por desarrollar unas líneas de investigación que, por ejemplo, en nuestro caso, dentro de lo que es el Laboratorio de Información Óptica en la Universidad Autónoma, hemos conseguido algunas cosas por primera vez, digamos, que es lo que podría ser el carácter de pionero. Entonces, por ejemplo, ha sido el trabajo con pantallas de cristal líquido para óptica bifractiva, el estudio de características que tienen estas pantallas en cuanto a una fluctuación que en aquel entonces nos costó confirmar y además justificar de que eso existía y que hoy día las empresas que trabajan con pantallas de cristal líquido ya lo reconocen entre sus características de los dispositivos que van a comercializar. Entonces, eso serían líneas que hemos ido avanzando, también la introducción del color, por ejemplo, en el procesado óptico de información. Son líneas en las que nos han considerado como si fuéramos pioneros en la investigación. En otros aspectos también, pues quizás yo hice unos pasos para internacionalizar lo que es la, pues casi sin darme cuenta, pero bueno, debido a esta facilidad que me iba surgiendo de relacionarme con otros grupos de investigación, sí que di bastantes pasos para internacionalizar lo que sería la investigación en España en óptica física aplicada. Creo que también me ayudó el participar en sociedades científicas internacionales. Desde el principio yo he pertenecido a las sociedades científicas sin ánimo de lucro que tienen que ver con mi profesión. Y más que liderazgo, que sí que en algunas de ellas he ocupado puestos de liderazgo, de secretaria general, presidenta, por ejemplo, de la Sociedad Española de Óptica, que fui la primera mujer que me ocupó este cargo del 93 al 96. Luego fui presidenta de una sociedad importante internacional, que es la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, y esto fue en el 2009. Pero yo estos puestos, fui secretaria general de la Sociedad Europea de Óptica, estos puestos los he considerado también como un servicio a lo que es la comunidad, a la comunidad científica, al desarrollo de la ciencia, a poner en comunicación unos grupos con otros, a realizar congresos, a hacer cursos para estudiantes y sobre todo promocionar a los estudiantes.
Yo creo que he trabajado bastante en promocionar a estudiantes, promocionar también a las mujeres, hacer visible el trabajo de las mujeres. Entonces, hay algunos aspectos que sí que podría ser que he ocupado por primera vez, o un español, o todos estos que le he comentado son puestos ocupados por un español por primera vez. He dirigido 20 tesis doctorales. Además, he sido tutora de algunas otras más. Entonces, quiere decir que a mí el trabajo de investigación desarrollado está muy ligado a lo que es la formación de nuevos investigadores a través de sus tesis doctorales. Cuando a veces he echado la mirada atrás, pienso que el haber sido profesora de universidad me ha dado una capacidad de poder relacionarme con jóvenes en la enseñanza y también con jóvenes en la dirección de tesis doctorales. El poder combinar la enseñanza con la investigación a mí ha sido un tema, o sea, una posibilidad que me he sentido muy a gusto. El poder contactar a jóvenes, el poder estar desarrollando con ellos investigación. Entonces, los jóvenes en ese momento, o sea, yo creo que los equipos de investigación, aparte de ahora se dice mucho que tienen que ser diversos, tienen que ser interdisciplinares, no cabe duda, porque hoy día la ciencia es interdisciplinar, tienen que contribuir muchas ramas para poder desarrollar un proyecto. Entonces, yo creo que también es importante tener una diversidad de edad. Estamos personas mayores que tenemos como más experiencia, pero también vienen jóvenes que son como más arriesgados, proponiendo nuevos métodos, proponiendo nuevas ideas. O sea, yo pienso que la savia, esta joven que nos trae el poder dirigir tesis a gente joven o poder relacionar en los equipos a personas de diferente edad, enriquece mucho lo que es el planteamiento de la investigación. Entonces yo soy muy partidario de que los jóvenes se integren en los equipos de investigación y por lo tanto que haya posibilidades a través de becas, a través de que luego si salen al extranjero también se les proporcione la posibilidad de volver si quieren y si no que continúen fuera. Pero que estos jóvenes van a ser el impulso para luego poder tirar con las líneas de investigación. Para mí es un honor el compartir este premio con Susana Marcos. Susana Marcos, a veces dice que es como si yo fuera su bisabuela. O sea, realmente sería una bisabuela científica, claro. Entonces, en realidad hay dos generaciones entre medio. Yo dirigí una tesis que a su vez dirigió a otra persona que va a hacer la laudatio en el acto de entrega de los premios y este le dirigió la tesis a Susana Marcos. Desde el principio, cuando Susana comenzó su carrera, yo tuve la oportunidad de saber que estaba haciendo la tesis doctoral y luego he seguido muy de cerca todo lo que ha sido su desarrollo científico, su desarrollo que ha sido un desarrollo muy brillante. No me considero en este sentido como si hubiera yo participado en la formación de Susana, pero de algún modo es una persona muy próxima por esta línea de descendencia, digamos, científica. En varias ocasiones ha ocurrido que hemos recibido un reconocimiento a la vez, Susana y yo. Y esta es la tercera vez en que coincidimos en la entrega de un premio, que es un gran honor y una alegría muy grande. Yo he visto desde cuando yo comencé mi carrera profesional y la investigación en España, después en el extranjero, después de vuelta a España, he visto una gran mejora a lo largo de las décadas del 80, el 90, comienzos de este siglo, en el que se ha ido impulsando grupos de investigación, concediendo proyectos por la calidad de los proyectos de investigación. Había
un gran impulso. He ido viendo cómo los laboratorios experimentales en física han ido creciendo en universidades, han ido creciendo también en institutos de investigación. Ha habido institutos específicamente dedicados a la fotónica, por ejemplo. O sea, que he visto un resurgir, un crecimiento, un casi igualarnos en algunos aspectos y en algunas ramas de la investigación con lo que podría ser la investigación a nivel internacional. Pero, sin embargo, en los últimos años hubo un descenso en lo que es la promoción que llevaba consigo el asignar dinero a la investigación y a la ciencia. Por eso hubo ya en los años anteriores, en esta última década, diríamos, una gran preocupación por los científicos, porque veían que cada vez se iba recibiendo menos dinero y también cada vez iba habiendo menos becarios. Esto hizo que disminuyera, digamos, la capacidad que tenían estos grupos de investigación para ir creciendo. Sí que ha habido algunos grupos de líderes que han podido continuar su investigación bien. Y en esto yo no me quejo de que efectivamente hemos ido recibiendo apoyo económico, becas, etc. Pero ahora, en el momento en que estamos pasando una época, digamos, difícil, como es una pandemia en que efectivamente hay que buscar recursos, hay que ver qué grupos de investigación pueden participar. Entonces yo creo que la respuesta de los científicos ha sido magnífica. Todos los que han podido han ido respondiendo cómo podrían ayudar dentro de esta situación tan delicada con los conocimientos que ya tenían, con otros que han ido adquiriendo, con relaciones entre diferentes grupos de investigación. Los científicos no cabe duda que han respondido en todo lo que se ha podido para poder ver cómo, y todavía falta mucho para poder ver cómo podemos al final parar esta pandemia. Entonces, pienso que la sociedad sí que ha recobrado un interés por la ciencia, porque han visto que era necesaria, que efectivamente podíamos aportar los científicos, no tanto yo misma como otros compañeros, conocimientos que ayuden en esta situación tan difícil. Y a lo mejor sería el momento de volver a pensar que sí que habría que aumentar el presupuesto dedicado a la ciencia y claro, por esto está la petición de que aumente el tanto por ciento con relación al presupuesto español dedicado a la ciencia, etcétera. Yo soy muy partidaria de que se llegue a hacer un pacto por la ciencia definitivo, claro, en el que los científicos puedan ir haciendo su trabajo y puedan estar preparados para una situación tan importante como es esta, pero que se nos pueden presentar otras. O sea, que la ciencia es como una inversión sin duda importantísima a largo plazo en que prepara grupos que pueden afrontar situaciones difíciles.